Amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en CarOne Volkswagen y estoy con Evelyn Gómez, que ella es una excelente asesora de ventas y súper preparada. ¿Por qué dijimos nosotros, vamos con Evelyn? Porque queremos conocer el nuevo Jetta Sport 2018. Evelyn, ¿nos podemos dar una vuelta? Claro que sí. ¿Lo podemos conocer? Claro que sí. Y si lo conoces bien, porque la gente sí lo que, si quiere saber, pues, qué trae de nuevo, qué trae en seguridad, qué trae en motor, todo eso. Exactamente, claro que sí, Rodríguez. ¿Empezamos por lo que es el motor? Bueno, pero manejando. Ah, bueno, claro que sí. Le vamos a darle una vuelta. El día de hoy está hoy con Evelyn. Ella es chocolas. Ella es una excelente y experta asesora de ventas aquí en CarOne Volkswagen Gonzalitos. Y hoy nos va a presentar el nuevo Jetta Sport 2018. Este Jetta, ¿qué diferencia tiene con un Jetta normal? Pues con un Jetta normal, para empezar, lo que es el motor. Okay. Este trae un motor de 2.5, 5 cilindros, 170 caballos de fuerza. Hay 5 cilindros. Exactamente. Ok, ni 4 ni 5. Perfecto. ¿Cuántos caballos de fuerza? 170. Para hacer un compacto no está nada mal. Claro, claro. ¿Y de libre pie de torque? 240. 240. Exacto. Pues por eso remanga. Pues lo que más manejamos, Rudy, lo que es el Jetta, pues es la seguridad, la tecnología que no se ve, a diferencia de otros autos o de lo que son otras marcas. Okay. Manejar lo que es, bueno, ya te comentaba lo que es el motor. En cuestión de, por ejemplo, si salimos a carretera, digo, no, el Jetta que tú tenías no sacaste carretera. Sí, claro, es buenísimo en carretera. No te vibra nada, no te tiembla, no, o sea, tiene una capacidad de respuesta impresionante el Jetta. Además es un vehículo pesado. Uh-huh. O sea, pesado me refiero en el buen sentido. Lo digo porque son fierros muy buenos. Exactamente, el tipo de ensamble. Exactamente, la carrocería es muy buena y eso es sinónimo de seguridad. Exactamente. Además, caben 5 personas. Exacto. Y este pues está de lujo, tiene su quemacocos. Tiene pantalla táctil de 7 pulgadas. Exactamente. 7 pulgadas, es touch, o sea, táctil. Tiene su radio, tiene conexión para los celulares. Trae Apple Connect. ¿Trae Apple? Apple Connect. Ok, perfecto. Tiene también controles al volante. Exactamente. O sea, yo puedo controlar la velocidad del vehículo en carretera desde aquí, porque tiene cruise control. Exacto. Y tiene también para contestar llamadas. Comando de voz. Exacto. Comando de voz. Tiene toda la mano, eso está chido. Obviamente es eléctrico ya las 4 puertas. Uh-huh. Ya cuenta con 6 bolsas de aire, frontales, laterales y de cortina. ¿Vale? Exacto. Bueno, pues es un carro que es garantía. Es un carro que tú lo vas a tener 5 años y los 5 años te va a responder igualito que el primer día. Exactamente. Siempre y cuando le des su mantenimiento debido en agencia. Cada 15 mil kilómetros. Cada 15 mil. Uh-huh. Exactamente, 15. Son cada 15 mil kilómetros. Vale, hay muchos que es cada menos. Exactamente. Pero cada 5, cada 10. Y de frente de nosotros hay un Jetta. Exactamente. Siempre hay un Jetta, si claro, te fijas. Sí. Pongan atención, ustedes que me están viendo. Ahorita que salgan a la calle se van a dar cuenta y volteen a su alrededor, ¿cuántos Jettas ven? Siempre hay un Jetta. Uh-huh. Es en serio. Vamos que se vaya. Vamos a ver si es cierto que es turbo. No, sí, no, es turbo. No es turbo. No, sí es. ¿O qué? Parece turbo. Parece, no, claro, es turbo. No, no es turbo. ¡Wow! Dime una cosa, ¿se puede hacer prueba de manejo? Claro que sí. No, Evelyn, quiero hacer una prueba de manejo. Prepárame el Jetta Sport 2018 que traía Rudy el otro día para manejarlo, a ver si es cierto que remanga muy bien, que corre. Entonces tú haces el trámite, llegan ellos el día que les des la cita. Claro. Y se van a pasear. Exactamente. ¿Verdad? Menos de 5 minutos. En menos de 5 minutos, o sea, tengo listo. Sí. Para la prueba de manejo. ¿Y cuánto tiempo puede durar la prueba de manejo? El recorrido que el cliente quiera. Es el Jetta Sport 2018. Los asientos vienen cubiertos en piel, en bicolor o bitono, como le llaman. Tiene toda la seguridad del mundo. Le aumentaron la cantidad de bolsas de aire, de hecho. Y esto pues lo hace todavía un mejor vehículo. Tiene, ya lo dijimos, entradas auxiliar, 12 voltios, USB. Tiene también para la tarjeta de memoria, la SD card. Tiene una pantalla de 7 pulgadas táctil. Tiene su quemacocos. Tiene todas las facilidades. ¿A qué me refiero con facilidades? Es una ventaja muy grande el poder controlar todo con tus manos en el volante. Exacto. O sea, tú manejas el 50% del vehículo aquí y el otro 50% lo manejas acá en el tablero, ¿no? En la pantalla. Entonces, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque no te distraes, no distraes la mirada para otro lado. Es parte de la seguridad del carro. Los niños van seguros con el ISOFIX y también los pasajeros van seguros por las bolsas de aire. Entonces, es un gran vehículo. No necesitas poner la llave en ningún lado. Tiene un botoncito Start Engine. Y también stop, entonces ahí lo vamos a apagar. Y no necesito poner la llave para nada. Entonces tienes el frenito de mano como debe de ser. Dentro de seguridad como debe de ser. Obviamente el volante es de posiciones. Y bueno, vámonos pues. Muchas gracias. Hasta luego.